60 minutos la palabra entretenimiento brillará por su ausencia. Desde nuestros estudios ubicados en Caracas, Venezuela, esto es Chatén. Piensa una cosa, mira, Camacho, mira, estaba dibujando antes de empezar el programa, dibujé, mira, una montaña con un sol y un río. Buenas noches, bienvenidos a Chatén por Televen. Miren, presten atención un segundo, y si les digo que esto es la BBC de Londres, ¿ustedes me creerían? Si les digo que esto es la televisión española, ¿me creerían? O sea, de verdad, yo tengo que aclarar todas las noches que esto es Televen, por el amor de Dios. Oye, a los televidentes que a esta hora están confundidos, yo les voy a dar un minuto para que chequen en la programación que aparece publicada en los periódicos. Y yo se los juro, esto es Televen, pero vayan ustedes y busquen. Aquí los espero, yo los espero. Ok, miren. Ahora quedamos nosotros, los que estamos claros de que esto es Televen. ¡Qué alegría estar de nuevo con ustedes! ¡Sí! Amigos, qué programa el de anoche. ¿Qué pasó? Bien, bueno, pues se fue la luz. ¿Qué hacemos entonces? No, yo no voy a cancelar nada, ¿no? ¿Qué va? Ah, pero espérate un momento, yo había traído, por si acaso, mi traje, esto que está acá. Esta linterna. Mira, ¿ve? Ok, aquí está. Yo me traje esta linterna por si acaso, porque ustedes creían que iban a poder con nosotros, pero no, está muy equivocado. El programa apenas está comenzando. Mira, con esta cortadera de luz que hay que estar preparado para todo. Ahora, todas las noches, fíjense qué pasa. Nosotros todas las noches imprimimos. Esto no está fácil. Todas las noches imprimimos los apoyos gráficos que apoyan, por supuesto, mis comentarios iniciales en el programa. Por si acaso, Manuel, ¿dónde está Manuel? Un aplauso para Manuel, si lo ven. ¿Dónde está? Manuel. Aquí está Manuel. Manuel es uno de nuestros guionistas. Por supuesto, mira, un aplauso para Manuel. Aquí está, ¿eh? Sí. Manuel me va a apoyar con las imágenes. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que tú lanzas las imágenes como hacemos siempre con el generador gráfico. ¿Sí? Ok, perfecto, vamos a intentar. Luis. Seguimos. Vamos a comenzar. Ok, esto no está fácil. El cable submarino de fibra óptica que une Venezuela y Cuba. Manuel, imagen. Ajá, ahí está. Perfecto, esa es la imagen. Ok. El cable submarino de fibra óptica que une a Cuba y Venezuela está completamente operativo. El ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza. Manuel, la foto de Arriaza. La foto de Arriaza. Busca la foto de Arriaza. Pon la foto de Arriaza para ver. Ok, ahí está. El ministro Arriaza. Ok, perfecto. El ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, detalló que el cable tiene una extensión de 986 kilómetros y 640 gigabytes de salida. La infraestructura, adquirida en China y Francia, con un costo estimado de 70 millones de dólares. Fíjense algo, 70 millones de dólares no es tanto si se pone a ver el aporte al desempeño profesional de una personita que todos conocemos por ahí. Es muchísimo más alto que eso. Ya va, deme un segundo. Un momento, cambiando de tema y hablando de otras cosas. Se me acaba de ocurrir otro chiste de Pastor Maldonado. Sí, mira, espera. Manuel. Ven acá. Ahí está Manuel. Ok. Ilumíname un poco acá para yo escribir el chiste de Pastor. Aquí. Eso es, ahí, un segundo. A ver. Y entonces le dice al otro piloto. ¿Lo leíste? No lo puedes leer. Yo este chiste lo voy a guardar con los otros chistes. Ya tengo tres chistes de Pastor Maldonado. No lo voy a leer todavía porque es muy pronto. Es muy, muy pronto. No debo. Pero aquí lo voy a guardar.
Por cierto, vamos a decirle suerte. Creo que corre este fin de semana, ¿no? Corre, el fin de semana. Mónaco, en Mónaco. Ok, aquí están. Son tres. Gracias. Están los tres chistes de pastor ahí, mira, ¿ves? Ok, muy bien, vamos a continuar. Seguimos. Especialistas cubanos estiman que el cable tendrá una vida útil de 25 años y se espera que permita a Cuba multiplicar por 3.000 su velocidad actual de transmisión de datos, imágenes y voz. Todo esto a mí me alegra muchísimo, de verdad, pero creo que los cubanos no han analizado bien cómo va a bajar la productividad de sus empleados con la llegada de Internet. Ahora los cubanos van a pasar el día metidos en Facebook, en Twitter, ¿no? ¡Claro! ¡Hashtag Viva Fidel! ¡Hashtag Viva Fidel! Escuchen, en otras noticias. En otras noticias, ajá, ahí voy, en otras noticias, Pep Guardiola. Espera un momento, eso no es Pep Guardiola. Ese es Mourinho, Manuel, búscate la otra. Búscate la otra, chola, apúrate. Ok, a ver. No, este es César Farías, ese es César Farías, un aplauso para César Farías. Ese no es, no. ¿Eh? Búscate la de Pep Guardiola. Está Pep difícil esto, Luis, está Oye. Difícil. A ver, esta, no, chicos, esta tampoco es... Me rindo, así no se puede trabajar. Mira, vamos a cambiar de noticia. Vamos a cambiar de noticia, Manuel. En otras noticias, la película La Guerra de las Galaxias está cumpliendo hoy 35 años. ¡35 años! ¿Ven? La Guerra de las Galaxias ahí, ok. Bueno, con efectos visuales innovadores para su época. No vuelvas a hacer eso. Con efectos especiales innovadores para la época, esta película trata de la eterna lucha entre el bien y el mal. Vamos a poner entonces efectos. ¿Efecto de la Guerra de las Galaxias, muchachos, por allá? A ver. Okay, hace muchos años, en una galaxia muy, muy lejana. Me gusta mucho más este programa cuando se va la luz. En una galaxia muy, muy lejana. Así comienza la película. Espera. En una galaxia muy, muy lejana. Había luz, había agua, había leche, había aceite. Ok, ahora fíjense. En esa galaxia peleaban con espadas tipo láser. Yo estoy peleando con esta linterna que apenas le fallan las pilas, ¿ves? Vamos a continuar. La primera película de la saga se llamó Una Nueva Esperanza, episodio 4. Ahora es un poco raro porque ¿quién comienza una secuela por el capítulo 4? ¿Mm? Luego vinieron el capítulo 5 y el capítulo 6. En 1999 se lanzó el episodio 1 y más tarde los episodios 2 y 3. O sea, esto es algo como si la Cuarta República viniera después de la Quinta. Es un enredo, un enredo. ¿Será que George Lucas no sabe contar? Señor, el orden es 1, 2, 3, 4 y 5. No 5, 3, 2, 6. No. Es impresionante la cultura que se ha generado en torno a esta mítica película. Hay clubs de fanáticos que hacen conferencias mundiales, reuniones, congresos. Todo para que unos sujetos que aún viven con sus padres vean a Arturito, a Luke Skywalker, a Han Solo y a Chewbacca. Miren, como no hay luz en el estudio, ustedes no lo pueden ver, pero yo estoy disfrazado de Princesa Leia. En este momento. Princesa Leia. Sí, señor. Tengo mis dos donas aquí al lado del pelo. Y estoy idéntico a la foto. Ya la vieron. Bueno, lástima que no me puedan ver bien. Y me acompaña Chewbacca, a quien tampoco pueden ver. No porque no haya luz en el estudio, sino porque es un asunto de derechos de autor con George Lucas. Pero sí lo podemos escuchar. Chewbacca, ¿estás ahí? Chewbacca, ¿cómo vas a celebrar tus 35 años de vida artística, Chewbacca? ¿Está? Interesante, mira, es primera vez que vienes a Venezuela. ¿Cómo ves el país, Chewbacca? Sí. Yo sé que tú sabes de cosas peludas. Mira, ¿algún mensaje para tus fans, Chewie? Qué hermosa palabra. Un aplauso para Chewbacca. Gracias, Chewbacca, por aceptar la invitación. Que la fuerza te acompañe, Chewie. Miren. Señores, hasta hace pocos minutos era viernes, ya hoy es sábado, lo que significa que... ¡Llegó el fin de semana! Llegó el fin de semana. Miren. Esto se vio horrendo. Oye, ¿no sería bueno que toda la hora del programa fuera esto? Miren, el fin de semana es perfecto para hacer parrillas en la que terminas cansado.
Los fans de Chewbacca se volvieron como locos ahí atrás. Miren, el fin de semana, les decía, es perfecto porque haces parrillas en las que terminas más cansado que cualquier día del trabajo normal. El fin de semana es perfecto para llevar un carro al autolavado y después tener que retocarlo en la casa porque le quedaron pegostes de jabón. El fin de semana es perfecto para que te inviten a una fiesta y justo cuando te estás estacionando te llaman y te digan, oye, papi, ¿tú puedes comprar hielo? El fin de semana es perfecto para dibujar bigotes en las fotografías de las revistas que vienen encartadas en los periódicos. Miren lo que hice yo con esta de mi amigo Emilio Lovera. Aquí está, miren, Emilio. ¿Eh? El fin de semana es perfecto para comprar pizzas, arroz chino, pollo en brasa y luego decir, oye, el lunes arrancamos la dieta. El fin de semana es perfecto para ver en YouTube todos los programas de Chatén que no pudieron ver en la semana. Sí, es perfecto. Miren, el fin de semana, llegó el fin de semana, te vamos a extrañar semana, extrañaremos el trabajo, extrañaremos las colas, extrañaremos los almuerzos recalentados. Y hablando de extrañar, oye, ¿ustedes no extrañan a Ponte a Ponte? Sí. O como también me gusta llamarlo, a Ponte al Cuadrado. Miren, Manuel, ven acá, Manuel. Un aplauso para Manuel que está aquí todavía. Miren, Manuel, ¿tú tienes una fotografía de Ponte a Ponte ahí? ¿Una foto de Ponte a Ponte? Bueno, no tengo una de Ponte a Ponte, pero tengo una de Antonini. ¿De Antonini? Una de Antonini. Bueno, pon aquí, eso es más o menos lo mismo. Pon ahí. Ahí está. La foto de Antonini. Antonini joven. Fíjense, ha disminuido notablemente la cantidad de noticias sobre Ponte a Ponte, cosa que me aburre muchísimo porque tenía su encanto los comentarios sobre Ponte a Ponte, Ponte al Cuadrado. Ahora, en vista de la escasa noticia generada por Ponte a Ponte, mi equipo de escritores preparó un divertido trabalenguas perfecto para jugar en familia. El trabalenguas se llama El Trabalenguas de Ponte a Ponte. Sí, ahí está. Ok, perfecto. A mí me encantan los trabalenguas. Ahí voy. A ver, se ve un poco difícil esto. Ahí voy, voy a intentarlo. A Ponte come chismes en los United. Si los chismes te comen a Ponte, corre a Ponte pa'l monte o cualquier lugar. ¿Les gustó? Inténtenlo en casa. No es tan fácil. Y esperen porque solamente estoy calentando. Ahora voy a toda velocidad. Viene. A Ponte come chismes en los Estados Unidos. No, no es en los Estados Unidos, es en los United. Voy de nuevo. Ahí voy de nuevo. No es tan fácil. A Ponte come chismes en los United. Si los chismes te comen a Ponte, corre a Ponte pa'l monte o a cualquier lugar. Es algo así más o menos. He tenido que ensayar más. ¡Ah, mira! ¡Aquí está la luz! ¡Manuel! ¡Toma! Señores, hoy tenemos un gran programa. Un programa fantástico. En el próximo segmento me acompaña el gran John Jairo. ¿Se acuerdan de John Jairo? Oigan, esperen un momento para que no sepan. John Jairo es este señor conductor de un autobús, una persona tremendamente amable, que fue descubierta, en este caso por nosotros, en uno de los micros que se hizo, que hizo José Rafael Guzmán, y resultó ser súper colaborador, y el mundo se encantó con él y fue trending topic, de los primeros trending topics de este programa. John Jairo está hoy acá en el estudio con nosotros. Y mi invitado de hoy es el cantautor Jordano. Ya estamos de vuelta con más de Chatén por Televento.